Club, bienvenidos a Punto Extra. Como bien saben, ya es martes para hablar. No, es lunes, lunes todavía. Lunes. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. 1:42, sí. Para creer que sí estamos en vivo. Muy bien, amigo Adrián, ¿cómo estás? ¿Feliz, no? Muy feliz, mi queridísimo Alao. Estamos empezando una semana más, cada vez más cerca del Supertazón. Y bueno, pues este fin de semana vimos lo que fue el inicio justamente de la postemporada, de los playoffs, con los juegos de la ronda de comodines. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito de eso y de lo que se nos viene también para el próximo fin de semana, que es la ronda divisional. Sí, bastantes sorpresas, ¿no? Yo creo que hubieron partidos. ¿Sí? ¿En serio? Sí. No, no es cierto. Ay, no, sí, de verdad. Pero no, sí, la verdad es que hubo muchas sorpresas este fin de semana, ¿no? Bastante. Yo creo que los fanáticos de los Patriots ya están como que calentando motores para saber lo que es perder, ¿no? Porque pues sí, fue bastante decepcionante. Sí. Bastante, yo creo que todo es este legado que han construido. Yo en lo personal creería que Tom Brady hubiera tenido como todavía esta forma de poder pasar aún más a la historia, buscando un séptimo anillo logrado por él, para todavía tener un top así súper lacrado de que él ha sido uno de los mejores quarterbacks, porque también ya se reveló la NFL, este equipo de todos los tiempos, y él está entre los 10 mejores quarterbacks de toda la historia, ¿no? Sí, así es, justamente como bien lo mencionas, por ser la temporada número 100 de la NFL, se dieron algunos números o un top, ¿no? En todas las posiciones de los mejores jugadores de todos los tiempos, y justo aparece Tom Brady y también Bill Belichick como uno de los mejores entrenadores en jefe. Sin duda, ¿no? Hicieron una dupla. Sí, la verdad, o sea, hicieron completamente una dinastía en lo que es la mejor liga de fútbol americano. Y realmente, algo que puedo rescatar también de ese encuentro antes, como un previo a lo que iba a ser ya el juego, era como Mike Vrabel, él perteneció a las filas de los Patriotas. Él fue uno de los que metió un touchdown en uno de los Super Bowls para darle el gane a Patriotas. Y ahora enfrentarse el maestro con el coach, así muy, muy Star Wars, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el tema. Y pues terminó ganando. Sí. Sí, ¿no? Está curioso. Y sí, bueno, rememorando un poco de lo que fue justamente este encuentro en el que quedaron eliminados los Patriotas, iniciar más bien dicho, perdón, con el tema de que, así en textual, hace 9 años que los Patriotas no jugaban la ronda de comodines. O sea, ellos, por ser siempre de los 2 mejores sembrados, sí, en la conferencia americana, pasaban directamente al juego de la ronda, sí, divisional. Sí. La ventaja, ¿no?, que te da terminar dentro de los mejores equipos en toda la fase regular. Y ahora, que después de 9 años jugaron el partido de la ronda de comodines, quedan eliminados en casa frente a unos Titanes que estuvieron peleando hasta el último momento su pase a playoffs. O sea, eso también te habla del declive que está viviendo una dinastía que no se le puede recriminar nada. Digo, en lo personal, a mí no me cae en lo absoluto bien Tom Brady, pero sí se le reconoce como un gran atleta que es. Uh-huh. Pero creo que sí, indudablemente su etapa está llegando a su fin, igual que la de Brady. Yo pondría a lo mejor un poco en paréntesis eso de, o lo cuestiono, en el hecho de que Tom Brady en otras campañas, sin duda, digamos, el rack de jugadores que tenía era como mucho más vasto, incluso por ejemplo el tema de Gronkowski, que no, pues no hubo quien pudiera suplir toda su posición, y eso pues de alguna manera no ha tenido estas estrellas o estas figuras en cada una de las posiciones, donde tenías a Edelman, a Amendola, todo, o sea, todo muy bien organizado orquestado para que él pudiera de alguna manera lucir su trabajo. Exacto. Y ahora no lo ha tenido. Y la defensa también ha sido, o sea, está bien, pero no ha sido, pues, lo mejor. Lo de campeonato. Sí, justamente, eso. Lo que mencionabas, que se había visto como un detalle importante en campañas pasadas, donde Brady, sea lo que sea y todo lo que se habla mal de él, pero hasta cierto punto él no extendía sus contratos multimillonarios, justamente sabiendo las reglas del NFL, que hay un tope salarial, y él más o menos se mantenía, digamos, en un margen, para que con todos los sobrantes se pudieran traer a jugadores, exacto, buenos, exacto, que lo respaldaran, porque él no quería ganar tanto dinero, porque él sabía que con campeonatos iban a venir patrocinios, demás situaciones que le pudieran dar un dinero extra, pero eso a base de campeonatos. Exacto. ¿No? Pero bueno, la escuela que dejó ya el quarterback de los Pats y pues la eliminación. Y algo que se rumoró mucho este fin de semana fue justamente que se decía, si Tom Brady se iba a retirar ya de inmediato tras este partido. Después de que la última jugada, iban perdiendo por un punto, en la última jugada le interceptan en un six pick y gana, aumenta la ventaja de los Titans, se llevaron el encuentro 20-13 y
si se retira o no Brady. Le preguntaron al final del partido y él respondió de una manera bastante confusa. Dijo sí, pero no, pero sí. Y yo pensaría que no. O sea, realmente tiene 42 años, pero tiene mucha habilidad. O sea, realmente si a él le volvieran a colocar todo este cuerpo de receptores y, o sea, un juego donde pudiera tener terrestre, aéreo y todo eso, yo creo que no tendría ningún problema, ¿eh? Podría seguir hasta que toma su decisión, ¿no? Sí, yo creo que más corre sobre la situación de que los Patriots le renueven el contrato, porque también está terminando. Cualquier otro equipo chico, o sea, con todo respeto, los Bengals, ¿no? Que no hicieron mucho, los Dolphins, quisieran tener aún a un Brady a sus 42 años, por lo menos una temporada para más o menos salvar la situación. Yo creo que, a pesar de todo, no se merece irse así, ¿no? Sí, yo también. Después de todo lo que logró y lo que hizo, por lo menos un partido, la media temporada o lo que sea en casa, o sea, que sea la atención para él, ¿no? Sí, no, con una derrota no podría irse. Sí, así es. Pero bueno, pasemos, si te parece muy bien, mi querida Malau, a los otros partidos que se efectuaron durante este fin de semana. El otro partido de la Americana, que fue en casa, los Tejanos, que recibieron a los Bills. Iban 16-0 perdiendo en el tercer cuarto Houston. Yo dije, ya, esto ya fue. Y de repente vino la remontada del equipo de Deshaun Watson y de Andre Hopkins. Lo empatan, se van a tiempo extra. Y en tiempo extra los locales terminaron de dar la vuelta. Fue el único equipo local que ganó. A mí me dolió que perdieran los Bills. ¿Sí? Sí, porque, bueno, de alguna manera era un equipo que iba creciendo y que obviamente a lo mejor no le iba a alcanzar todo ese, pues no sé, ese entusiasmo para poder llegar a veces, pues no solamente es la gana, sino también tener un cuerpo de jugadores que le vayan al tú por tú al otro equipo, ¿no? Claro. Y bueno, definitivamente de Sean Watson y bueno, de Andrew Hopkins son una dupla también impresionante. Sí, claro. Donde pues sí, era evidente que también iba a pasar eso, pero bueno. Sí, la verdad es que sí, yo también me sorprendí mucho, sobre todo porque, ok, sí había mucha gente que creía en la victoria de los Bills, pero sobre todo en el aspecto de que de un momento a otro estuvieran ganando 16-0 en Houston. Uh-huh. Sí fue así como de, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero mucho fue por el pateador Steve Hauschka, ex Seattle, que los mantuvo arriba y al final pues se desplomó todo el trabajo del que terminó siendo el segundo lugar de la división este de la americana, que son los Bills debajo de los Patriots. O sea, ninguno de esos dos de la división pela. Sí, pasó. Y pasó que fue el de la conferencia nacional, el primer partido de mediodía, el jefe está feliz. Sí, impresionante. Realmente no sé qué pasó ahí, o sea, yo así a ciencia cierta y con los ojos cerrados podía haber garantizado que los Saints sí iban a llevar completamente el encuentro. La quiniela estaba completamente apostada a los Saints. Sin embargo, pues se vio ahí Cousins bastante pues bien, ¿no? Sí. O sea, realmente dos partidos, o sea, este fue el segundo encuentro que también se postergó, o sea, me refiero a que se alargó para el tiempo extra. Al final lo sacaron los vikingos, o sea, iban perdiendo por 10 los locales. Nueva Orleans lograron empatar. Terminaron así la fase regular del partido, y ya ganaron el volado. La defensa de los Saints no pudo frenar a Kirk Cousins y compañía, y al final los vikingos se están metiendo como un duro candidato, porque ahora bueno, ¿quién, vamos no? a sí, sí vamos a hablar más adelante de los próximos partidos, pero sí, o sea, ya ahora sí, ¿no? Sí, porque incluso ya pues, obviamente están haciendo todas sus predicciones de quién van a llegar al Super Bowl, ¿no? O sea, entonces, había muchos que decían, es que va a ser Baltimore Saints, ¿no? O sea, o obviamente el Baltimore San Francisco, pero me sorprendía que dijeran Saints. Y ahorita que ya están eliminados, yo decía, ¿what? Yo había puesto Baltimore Saints en Super Bowl y de repente dije, ¿qué cosa? Sí. No, y aparte porque, o sea, yo la verdad, en mi opinión, sí creía que los Saints eran el equipo más equilibrado, o sea, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y sobre todo que traían esa espinita de la campaña pasada cuando quedaron eliminados en la final de la conferencia contra los Rams. Sí, claro, por supuesto. En donde por una jugada polémica que los árbitros no cobraban, quedaron fuera, cuando los Saints, para mi entender, debían de haber sido los que debían de haber jugado el pasado Supertazón, y ahora ni Brees ni Brady, dos grandes quarterbacks en la historia de la liga, porque números, Brees es el de más. Ajá, es el de más yardas por pase en toda la historia, pelas, ¿no? Entonces, así la situación. Y luego, pues cerramos con los poderosos halcones, man. Que nos vengaron. Sí, vengamos a Lau, ¿no? Y a los vaqueros. Yo, con todo respeto, por si hay algún fan de las águilas que nos esté viendo, yo, en lo particular, nunca sentí un real peligro, porque estás enfrentando a un equipo que realmente tuvo el mérito de pasar a la postemporada solo porque tuvo una división un poco floja, ¿no?
los Rams todavía tuvieron más victorias que las Águilas. Y a pesar de que el partido era en Filadelfia, esta campaña ya habían jugado Halcones Marinos Águilas en Filadelfia, quedaron 17-9, el resultado volvió a ser el mismo. Y y aparte, iniciando el partido, Carson Wentz, que es indudablemente el arma más fuerte que tienen las Águilas, se lesiona. Se lesiona y en su lugar entra Josh McCown, un quarterback de 40 años, que en sus 17 años de trayectoria, el de ayer fue apenas su primer partido de playoffs. Estaba muy decantado, la verdad, y tan fue así que Seattle nunca se vio en aprietos, ya no me específicamente solo en el marcador, o sea, realmente nunca fue que Filadelfia lo empatara ni nada, y pues al final se ganaron. Sí, realmente nosotros ya era como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Realmente el tema de las Águilas de Filadelfia era como muy obvio, como bien dices, tuvo mucha ventaja de que la... pues los equipos que lo rodeaban realmente no eran como que los más, más fuertes, ¿no? Sin embargo, pues ya al enfrentarse a los Seahawks y ya con todo este tema de querer llegar al juego divisional, campeonato y bla, 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 pues era lo que los iba como a emocionar para realmente ganar este encuentro, ¿no? Claro. Muchos hablaban de que Filadelfia venía de 4 victorias, pero sus victorias habían sido 2 contra los Gigantes de Nueva York, contra Dallas y contra... Sí. Perdón. Y contra Washington, sí. O sea, sus rivales divisionales que quedaron debajo de ellos. Exacto. Entonces, pues hay más o menos la situación. Pero bueno, así fue la ronda divisional, perdón, la ronda de comodines, y ahora sí se viene la divisional con los 2 mejores sembrados de cada conferencia. Ahora sí vuelve Mahomes, vuelve Lamar, vuelve Garoppolo y vuelve también Rodgers. Sí, que bueno, realmente yo creo que los juegos van a estar buenísimos, no se van a poder despegar de la pantalla porque... ahora sí, es el momento de la verdad. Y cualquiera de estos equipos realmente han demostrado a lo largo de toda la campaña que pudieran lograr lo que sea, ¿no? Obviamente ahorita quien se baje realmente nos va a doler porque incluso hasta los mismos Green Bay Packers, que yo no soy fan, ¿no? Pero Aaron Rodgers, pues su maestría que tiene para todo el juego es impresionante. Sí, la verdad es que es bastante bueno y justamente por eso vamos a ver que este fin de semana se va a efectuar los encuentros que estábamos mencionando, y el primero de ellos es por parte de la Nacional, que se abre a las 3:35 el sábado, los 49 de San Francisco, que reciben justamente a los Vikingos de Minnesota. Va a ser un partido bueno, o sea, todos esperaban que, bueno, la lógica o la mayoría de lo que se podía especular es que Seattle de ganar hubiera enfrentado a San Francisco. Uh-huh. Si Nueva Orleans ganaba, iba contra Green Bay, pero todo se modifica. Y ahora San Francisco recibe en el inicio de la ronda divisional, más bien dicho, a Minnesota. ¿Cómo ves ese partido? Vikingos 49. Híjole, es que mira, nosotros pensábamos que de verdad, o sea, no es por nada, pero pensábamos que los Vikingos iba a ser pues un equipo a lo mejor no sencillo, pero sí, o sea, a lo mejor un poquito más abajo de los Saints, ¿no? Claro. Pero ahorita que se van a enfrentar contra los 49, recordemos que también los 49 sí han ganado mucho, han tenido liderazgo, pero no todo ha sido también por Garoppolo, ¿no? O sea, ha tenido como unos problemillas por ahí también con las defensas. Entonces, quién sabe si esta semana que descansaron les sirva, porque muchas veces pasa así. Sí descansan y funciona y perfecto. Y hay otros que descansan y les va terrible, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser muy cerrado el encuentro. Y, no sé, yo pienso que gana los 49. Sí. Ah, yo quiero recordar solamente que en la semana 16, los sembrados 1 y 2 de la Nacional era Seattle y New Orleans. Y terminaron siendo San Francisco y Green Bay. O sea, 2 completamente distintos. Uh-huh. Ahorita New Orleans ya está eliminado. Entonces... pudiera ser los Vikingos. Lo cerrado, exactamente, lo cerrado que está esta conferencia es bastante... no sé, o sea, es lo que más te emociona, ¿no? En este momento de la liga, Minnesota viene de ganar de visita, por lo cual puede que no sea un factor en contra, ¿no? Y aparte se quita ya el peso de encima de que si nosotros no somos favoritos, si nosotros ya ganamos, ya llegamos más lejos de lo que la gente pensaba, se quitan esa presión que ahora va a manejar el equipo de los 49. Sí, exacto. Y eso es cierto, porque pensando en que ahora todos los equipos que ganan pierden, ¿no? Pues yo podría decir que igual a lo mejor también los Vikings, ¿no? La verdad es que sí, creo que sí. Y luego, el sábado en la noche, a las 7:15, los Cuervos de Baltimore, el máximo favorito, yo creo, a quedar campeones, reciben a los Titanes de Tennessee. Ese va a ser un encuentro de pura pasión.
¿Sí? De puro corazón. O sea, realmente porque los Titans, digo, lo que vimos en la semana pasada, bueno, los bien. Titans ya no tienen nada que perder. Sí, no tienen nada que perder y realmente desean. O sea, era un equipo que no tenía nada. O sea, que no, tú no lo ponías en ningún lado como favorito para algo. Sin embargo, ahorita... Vienen embalados. Exacto. Porque también la parte final de la temporada... Crecieron. Les fue bien. Crecieron justamente para arrebatarle a Oakland, a Pittsburgh, ese puesto para playoffs. Exacto. Y ahora pues están ahí. Y digo, el tema de Lamar Jackson, que ha sido como de que pues sí se ha venido creciendo mucho y que ahora es favorito para MVP. Bueno, ya seguramente ya lo es. La semana de descanso le afectará a un novato. Digo, es su segundo año, pero el pasado todavía peleaba la titularidad con Joe Flacco, entonces... Está muy cerrado. O sea, yo creo que sí va a ser un encuentro así de mucho corazón. Va a ser de esos épicos. Yo sí voy Ravens. Sí, que te imaginas, sería un súper rompequiniela. No, este sí. Sería todavía más, ¿no? Sí, sería más. No, yo creo que también voy con los Cuervos. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que sí. Y pasamos al domingo, que ya no se jugará en el horario como tal de mediodía, sino se recorren un poquito más. A las 2 de la tarde con 5 minutos, el segundo partido de la Americana, que para mí es el duelo más atractivo en cuanto a la nueva generación. Los jefes de Mahomes, ¿no? Los jefes de Mahomes que se van a estar enfrentando a quién crees. Ni más ni menos que a los tejanos de Deshaun Watson. Watson contra Mahomes. ¿Y qué chiste es eso que Watson nunca ha llegado a más, ¿no? O sea, no ha tenido como esa oportunidad de llegar ni a Super Bowl. Exacto. División. Hay que recordar que en su primer año iba invicto. Se truena, adiós de la campaña, llegan a playoffs y en el primer partido sin él quedan eliminados. Entonces, híjole, va a estar cerrado, pero creo que si había un equipo que, a mi entender, que le podía meter un susto a los Chiefs, eran los Texans. Pero los Texans, si bien al final tuvieron una remontada épica en casa contra los Bills, ahora ir a Kansas, creo que fueron el equipo que de los que pasó, que menos nivel le vi. Igual de un partido a otro cambian muchísimo las cosas, pero creo que sí voy a Kansas. Está muy difícil. No, yo voy Texans. Sí, perfecto, sí. Para estar emparejando. Sí, sí. Igual si gana Texans no me sorprendería, la verdad. Ajá. Y cerramos la ronda con un partido, híjole, no a dormir de aquí al domingo. Estoy súper preocupado. Sí, a las 5 de la tarde con 40 minutos desde Lambeau Field, casa de los empacadores, Green Bay recibe partidazo. A los Halcones Marinos. Va a ser un partido, porque va a ser lucha de muchas cosas ahí. O sea, muchas figuras, o sea, el mismo Aaron Rodgers, Russell Wilson, o sea, realmente es así como épico. Sí, yo quiero traer a la memoria y al presente sobre todo, una final de conferencia hace no mucho, justamente, ¿qué serán? Unos 5 o 6 años, donde Seattle tenía, o sea, ya estaba contra la lona, ya no tenía ni por dónde, y al final le sacó el partido a Green Bay con esa jugada que se va a quedar para la historia, en donde anotamos, es que yo estaba dentro. Está jugando. Donde anotan los Seahawks al final del partido, hacen una patada corta para ver si se puede recuperar el balón, porque todavía se necesitaba hacer puntos sobre eso, y al final, en un rebote bastante extraño, el ovoide le pega en el casco a un jugador de los Packers, no alcanza a agarrar el balón y lo gana Seattle, y nada, fue una cosa de película. ¿Sí? Lo único que yo sí le pediría de una vez aquí un pliego petitorio a Carol. Uh-huh. ¿A Carol? Sí, por favor, no tome decisiones. Relájese, no sé. No se arriesgue. No se arriesgue a cosas. Sí, no. Tiene al jugador, use al jugador, ¿no? Que no se repita lo del Super Bowl. De Super Bowl o de lo que vimos la semana antepasada, ¿no? Donde, o sea, hasta el mismo Lynch estaba así con cara de, ya mejor me voy, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no le... O sea, es un pase de una yarda casi, y no se lo puedan dar a él. ¿O sí, no? Está... No, y justamente en el pasado partido, el de ayer, de Filadelfia, Seattle, vimos una donde sí estaba a yarditas de entrar a anotación, sí le dieron el balón a Lynch, lo habían detenido entre tres, no iba a entrar, al final se da una vuelta de esas que solamente la bestia se puede dar, de verdad, fue impresionante, y entró a anotación, o sea... Nada más me trae más coraje de pensar como en esa, ¿no? Por eso, se relaje, que lo piense bien, o sea, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, mi queridísima Lau, queda esta situación que, según tú, la final de la Americana será Houston contra Baltimore. Ajá. Y de la Nacional sería... Y yo creo que sería... Dijiste Minnesota. Minnesota y Seahawks. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, no importa. No, a los Packers no los puedo ir. O sea, realmente, no.
Yo también voy Vikings Seahawks. Si es así, prometo traer al jefe la próxima semana, sí, porque nos estaremos enfrentando en la final de conferencia. Y algo rarísimo, se jugaría allá soñando, ¿no? Bueno, soñando no cuesta nada, pero se enfrentaría el 5 contra el 6, o sea, los dos peores, o sea, por decirlo así, sembrados en los playoffs de la Nacional. Ajá. Y algo que hubiera pensado, imposible por parte de los Halcones Marinos, que era jugar en casa la final de conferencia, porque son el número 5. ¿Qué número 5 va a jugar de local la final de conferencia? Y al final lo podría lograr en caso de que avancen, obvio, y también Minnesota. Exacto. Entonces, pues sí, bastante súper. Yo sí creo que puede ser Vikings, Seattle. Oye, espero. Bueno, vamos a mandar unos saludos. Sí, hay que mandar saludos. A ver, la Gloria Domínguez dice, hola, buen día de la NFL y abrazo de... Ah, por cierto, Día de Reyes, que les trajeron claro, de Reyes. Claro, claro. ¿Qué trajeron a ti, Leo? Nada. ¿No? ¿A ti? Esta es sudadera. Espero que sí, la ronda de división. Sí, ¿qué más quiero, no? Con eso. Me trajeron un head coach que no sé si está. Ah, bueno, claro, hay que hablar de. Claro, por supuesto, porque los vaqueros, para toda la afición de los Cowboys, ya están felices, ya tienen entrenador en jefe. Pues entre comillas, yo quiero saber si alguno de ustedes nos está viendo, qué es lo que ustedes piensan. Yo, la verdad, yo hubiera preferido, o sea, no va mucho el nombre de Urban Meyer, ajá, y este entrenador colegial. Creo que la parte de la disciplina es muy importante ahorita en el tema de los Dallas Cowboys. O sea, hay mucho talento joven, pero que no ha tenido como esa dirección. Entonces, claro, necesitas tener como alguien que realmente mete en cintura a todos ellos y los guíe a una forma como diferente, ¿no? Claro, pues está el caso de McVay, el entrenador en jefe de los Rams, también sí, de los Niners, es bastante joven, ¿no? De la nueva escuela que justo ahí viene. Justo eso. O sea, yo pensaría que, o sea, estás en el 2020, ¿no? Uh-huh. O sea, tú debes de tener ya una visión así como a futuro de 10 claro, años. ¿Cuál va a ser la filosofía y el entrenamiento que le vas a dar, pues, a tu equipo? O sea, no que esté en contra de que escojan a entrenadores que sean, pues, de la vieja escuela, pero ya, o sea, por algo lo sacaron de Green Bay y por algo, pues, también se alejó un tiempo de la NFL y sí, tiene récord, se llevó a... La experiencia, ¿no? Tal vez quieren irle por ahí. Ajá. Pero a mí no, o sea, la verdad, o sea, siento que todavía no me dice nada. No es alguien que me dé como esa confianza. ¿Confianza? Es decir, sí. Mejor, o sea, que Garrett, sí es. O sea, indiscutiblemente lo que sea... Después de Garrett, yo creo que va a ser mejor, o sea... Sí, a mí en lo particular sí me gusta Mike McCarthy, tampoco se me hace así como sí, no, que venga a revolucionar el asunto con los Cowboys, pero pues es un viejo lobo de mar, ¿no? O sea, conoce más o menos el sistema de la liga y cómo se puede ir a acoplar. También vamos a ver qué tanto las estrellas como Ezekiel Elliott, ¿no? ¿Y qué movimientos va a haber? ¿No? Porque también si él toma la decisión o la determinación de que pues a lo mejor ese jugador no tanto o no sé qué... Eso también implica mucho el futuro de muchos en la visión del equipo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo también, pues no nada más, por ejemplo, de los Cowboys, sino, por ejemplo, Washington, que es un rival divisional, también está haciendo movimientos. Ellos contrataron a Ron Rivera, que es el que llevó al Super Bowl a las Panteras de Carolina. Ahora es el entrenador jefe de Washington, de los Redskins. ¿Y quién sabe? ¿Quién dice que por ahí, si Cam Newton no renueva con no, las pues Panthers? Sí puede, claro. Rivera se lo lleve, y aparte ahora también traen de coordinador defensivo los mismos Redskins a Jack Del Río, que fue entrenador en jefe de los Raiders. Entonces quieren armar un grupo en ese ámbito bastante experimentado los Pieles Rojas, también para dar pelea a la próxima campaña. Entonces, ¿no? Aparte de todo esto es un proceso, ¿no? Y quién sabe ahorita sí cómo están los chicos, de que sí ya quiero otro, sí, obviamente decían que los Casilleros ya era insoportable el tema de Garrett y ya se veía hasta en el terreno de juego, están, ¿no? Están haciendo la camita, como se dice, ¿no? Exactamente. Y, pues, yo todavía no estoy convencida. He estado leyendo opiniones diversas, pero no, fíjate que no he encontrado yo gente que... Todo el mundo dice, estos son los pros y los contras, pero no hay que diga, no, está impresionante. O sea, sí, que rompa, sí, ¿no? Ya, ya. Hay que ver, hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? A ver qué tal, a ver qué sale. Pero pues sí, seguimos con los saludos. Cristian Arias te manda también saludos. También, hola Cristian, un saludo. Will Williams dice que va a Minnesota, nos manda a saludar, dice que va a Baltimore, que odia Tennessee, que va sí, a Kansas y que va a Green Bay. O sea, la contra, ¿no? Quiere la contra. Él quiere pelear. Will Williams, sí. Oye, sí. Bueno, no importa, vamos a ver la próxima semana a ver qué pasa. Y pues nada más recordarles que el próximo lunes, no fue hoy 8, sino el próximo lunes 13, se juega la final del fútbol americano colegial, el National Championship, entre Clemson y el equipo de ¿quién es el otro equipo? LSU. Joe Burrow, que fue el ganador del Heisman, el mejor jugador que va a entrar como pick 1, se piensa, en el próximo draft,
que se va a efectuar en Las Vegas contra el equipo de Trevor Lawrence, que es el actual campeón y que en su primer año en colegial quedó campeón. Lo más seguro es que a lo mejor gane Clemson. Exacto, vamos a ver, yo también voy Clemson. Y nada más, y ahora para cerrar, chicos de producción, los amo, muchas gracias. Tenemos una imagen para cerrar el programa del día de hoy, aprovechando que es 6 de enero, pues la NFL nos regaló este asunto. Feliz Día de Reyes a toda la gente que nos esté viendo, que está con nosotros. Muchas gracias por sintonizarnos cada lunes, estar al pendiente, ver las repeticiones. También estamos al pendiente, ¿no, Lau? De todo lo que nos escriben, claro, a lo largo, sí, de la semana. Por supuesto. ¿No? Y siguen aquí en Club, de verdad nos superan todas las noticias al respecto. Así es, chequen la videocolumna de mi queridísima Lau, que sale los viernes, también de un servidor, y pues obviamente también en cuanto a en la página club.mx tenemos todas las notas con respecto a lo que es la NFL y el mundo deportivo en general, para seguir al tanto de todo lo que sucede y estén informados al momento, chicos. Pero bueno, si les gustó el video, pues compártanlo, ¿no? Así es. Y pues nos estaremos viendo aquí ya la próxima semana rumbo al... ya con las finales de conferencia. Sí, así es. Un saludo, cuídense mucho y que tengan un buen inicio de semana. Bye.